Este año, el Día del Padre, ya no va a ser tan padre como años anteriores, con celebraciones de familiares y afectos, abrazos y regalos, estas escenas emotivas. Este año no será posible por el alto riesgo de contagiarse de la enfermedad del COVID-19. El Día del Padre es una celebración dedicada a los padres de familia y con ellos se honra la paternidad y la influencia que tiene esta figura en la vida de los hijos y la familia. En este contexto, la doctora Martina Pérez Rendón, vocera de la Secretaría de Salud en el Estado, hace un llamado a la población para que se mantenga en su domicilio y de manera virtual o vía telefónica envíe felicitaciones a los padres de familia y a los abuelos. Reiteró que el riesgo de contagio de la enfermedad del COVID-19 es alto. El próximo domingo sería, ¿no? Es el tercer domingo de junio. La invitación sería a que mantengamos la restricción de movilidad en el margen de lo que permita el semáforo. Y sí, por supuesto, si los padres, si el papá es un adulto mayor y tiene enfermedades crónicas, evitar saludarlo, evitar visitarlo, el evitar tener algún festejo en la casa de los papás para que no los pongamos en riesgo, sobre todo si los hijos andamos en activo, andamos desplazándonos y evitar llevar un riesgo a casa. Ya lo veíamos, las personas adultos mayores con enfermedades o con una mayor proporción de comorbilidades es donde lamentablemente están ocurriendo las defunciones. Entonces, sí, seguramente. Con imágenes de Juan José Licea. Para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.